Estamos en la Quinta Jere de los Barrios Altos. Es un bello condominio de mansiones construidas a finales del siglo XIX. En su momento fue residencia de las familias aristocráticas de Lima. Luego también fue sede de delegaciones y embajadas extranjeras. Durante el siglo XX acumuló los recuerdos y la nostalgia de varias generaciones de barrioaltinos que pasaron sus días por esas maravillosas calles. Es la Quinta Jere de los Barrios Altos. En las antiguas chácaras de Santa Ana, actual zona de los Barrios Altos, hacia el año 1885, el industrial y diplomático alemán Oskar Hering Massa construyó un condominio de bellas mansiones que se llamó originalmente Quinta del Carmen, por su cercanía a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. En ese paradisíaco lugar vivió Hering, sus amigos y parientes, entre ellos el presidente de la República, José Parry Barreda, quien era su yerno. Con el paso de los años, hacia inicios del siglo XX, se instalaron en ese lugar las legaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Francia y Estados Unidos. La arquitectura de la Quinta es única y espectacular, propia de la opulencia económica que experimentaron algunas familias a fines del siglo XIX. Declarado Patrimonio Monumental e Histórico, ese lugar empezó a ser llamado en el siglo XX Quinta Jering, en recuerdo de su constructor y propietario. En la actualidad, esta quinta es utilizada para la grabación de películas, series, telenovelas y cortometrajes. Un bello lugar por descubrir. La Alameda de los Descalzos es uno de los espacios públicos más antiguos de América. Se inauguró durante el gobierno del virrey Marqués de Montes Claros. A lo largo de toda su historia, la Alameda de los Descalzos ha sido objeto de muchas remodelaciones, siendo las más importantes las realizadas en la época del virrey Amat en el siglo XVIII y también durante el gobierno del presidente Ramón Castilla en el siglo XIX. En esta ocasión, se pidió al vecino Felipe Barreda que se encargue de la remodelación de este antiguo espacio limeño. Para tal fin, él hizo traer de Roma 12 esculturas de gran tamaño que representan a los signos del zodiaco. Asimismo, se compraron en Lima 8 esculturas de menor tamaño que se encuentran ubicadas al ingreso de esta alameda. También se colocó una verja de fierro, jarrones de fierro y postes de iluminación. Igualmente, bancas de mármol que hace poco han sido repuestas en este lugar. Esta hermosa alameda se encuentra rodeada de importantes edificaciones, entre las cuales destacan la Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio y la Iglesia de Santa Liberata. Siempre decimos de que Lima ha cambiado demasiado. Sin embargo, pocos lugares han tenido un cambio tan dramático como el espacio que hoy ocupa la Plaza San Martín. Hace poco más de 100 años, en este lugar había un gran edificio donde se ubicaba parte de lo que fue el primer ferrocarril de América del Sur, el ferrocarril de Lima Callao, y anterior a este estuvo el antiguo Hospital San Juan de Dios. En vísperas de las fiestas patrias del año 1921, se inauguró el monumento al libertador Don José de San Martín, obra del escultor español Mariano Benlliure.
Aquel día, la plaza estaba abarrotada de gente, llena de un fervor patriótico sin igual. También se encontraban las delegaciones extranjeras invitadas por el gobierno. Cuando el presidente Augusto B. Leguía se acercó para jalar la cuerda que iba a develar el monumento, la tela no cayó. Hubo que traer un niño que, tras trepar por la cuerda, logró desamarrar el nudo, tras lo cual por fin quedó expuesto este bello monumento. Sin embargo, hubo un nuevo problema. ¿Cómo bajaba el niño? Los bomberos tuvieron que rescatarlo. Anécdotas de las plazas limeñas.